Unidos a una voz 2009, año de gratitud al Señor. El Señor está cumpliendo su propósito. Iniciamos con el lanzamiento de la cruzada, contando con el respaldo y el apoyo de los pastores de la ciudad. Conferencias. Se impartieron conferencias para padres en Ministerio Teos, con la participación del pastor Raúl Paz como conferencista. Todos iremos entendiendo esta palabra y haciendo lo que Dios nos llama. Bienvenidos. Para escogerlos en el bosque de la niña, como lo hizo Daniel. Las conferencias para jóvenes se realizaron en Manantial de la Nieve. Con los expositores Raúl Paz, hijo, y pastor Manuel Paredes. Las conferencias para niños se realizaron en Ministerio Familiar El Arca. Con los expositores Dilcia Flores, María de Lanza, Estefanny Castro, Raúl Muñoz y pastora Carol de Santos. Vamos a ver, levante su Biblia, pues arriba la Biblia. Eso es. Con la asistencia de niños de diferentes iglesias. 7 vueltas de oración y gratitud. Tercera jornada en 20 años, 1989, 1999, 2009, donde los pastores rodearon la ciudad y levantaron un clamor a favor de la nación, declarando la bendición del Señor. De bendición que Dios ha dado a esta nación, porque Él había dicho que iba a bendecir a Honduras y su iglesia oraba. Encontrarnos con tiempos proféticos como estos. 99, ¿quién iba a pensar que los niños iban a comenzar una generación de oración? Y hoy 2009, 10 años después, respuestas al país, gloriosas, ¿verdad? Para este año tuvimos la dificultad de obtener el campo donde se realizaría el evento, a raíz de los conflictos políticos que había en nuestra nación. y después de que las autoridades dijeron que no darían el lugar solicitado, al final el señor no dejó caer su palabra. Padre bueno, tú eres bueno, Señor. Estamos tus hijos aquí reunidos para adorarte, para darte gracias por 10 años de bendición para Honduras. Perdónanos, Señor, y como dice tu palabra, dice ese sentido a todos, pero no es tu justicia a todas, gobernates tu gloria, y que las naciones sean amigas de mi nación. Ora por nuestras generaciones, que puedan crecer como creció Jesús, según Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo según Ezequiel 3:17,